Sí, se escucha perfecto, sí, señor. Se escucha perfecto. Hola, se ve bien. No, esto es un bardo. Esto es realmente un bardo. Es lo que se dice, un verdadero bardo, lleno de gente, repleto de gente. Nos dijo el amigo Esteban Brenman, que es un gran viajero, que a él le gusta mucho comprar acá. Esta es la 25 de marzo. Es un lindo quilombito. Es un gran quilombo. Parece un poco como si fuera el Chinatown, pero no es cosa china. No, no hay mucho chino tampoco. No, es una descripción. Hola, Agus Cufré, ¿cómo estás? Bueno, entonces, de que nosotros venimos para acá, esto está como repleto de gente que va y viene, acá nos van a pisar en cualquier momento. Sí. Para allá es como el mayor quilombo. Según dicen, acá se compran cosas muy baratas. ¿Ah, sí? Eso es como la... Yo vi vendiendo cosas inusuales en la calle, ¿no? O sea. Sí, cosas inusuales y cosas que por ahí los dueños no saben dónde están tampoco. ¿Dónde están? Estamos en Sao Paulo. Estamos en Sao Paulo, Brasil, como la banderita que pusimos lo indica. Estos los sábados dicen que no se puede caminar por acá de la cantidad de gente que hay. Sí, aparentemente esto los sábados es una locura de gente. A ver, mira. Mira, eso parece Dumbo. Pero no es. Bueno, hay de todo acá, hay lo que se les ocurra. Mucho anteojo, mucho, mucha zapatilla suelta. Muchas zapatillas, chabón con una zapatilla en la mano, que te invitan a entrar a otro lugar. Sí. Acá, que no sabés cómo puede terminar. Acá ya te están burlando. Dice, Nico, ¿estás feliz en el lugar en que se metieron? ¿Por qué la gente cree que vos podrías no estarlo, Nico? Yo no voy a estar feliz acá. No sé, qué sé yo. No sé. Acá nos alejamos un poco del quilombo, con lo cual vamos a volver. Vamos. O sea que acá tenemos mucha contraluz, así que les voy a ir mostrando hacia adelante. Te vamos a ir mostrando hacia adelante para que vean. Estamos en Sao Paulo. Hoy a la tarde vamos a volver a ir al Brasil Game Show. Pero esta es la 25 de marzo. Ahí ustedes nos mandaron a través de siglo.com/Sao Paulo. Y acá estamos. Es un mar de gente, la verdad. Es un mar de gente. Mucha, mucha, mucha gente. A mí los precios no me parecen muy barato, las cosas que vi. Pero nada, en realidad el cambio me parece que es el que nos liquida. Me parece que el que nos liquida es el cambio. Esa es la impresión que me da. Uy, ahí empezaron a escribirnos en árabe en el chat. Damos un saludo a nuestros seguidores. Bueno, es un momento para que compartan. Sabemos que a esta hora hay gente que está trabajando. Que es difícil. Ahí compartido, gracias Manolo querido. Hay algo muy gracioso, la gente que vende masajeadores, vos pasás y te lo meten en la espalda. Me hicieron a mí, yo me ligué un masajazo que pegué un grito. Porque vas caminando y no te preguntan, te mandan ahí el vibrador. Tengo un amigo que lo hacía. Mirá, ¿y esto qué es? Mirá qué lindo. Todo decoración. Y venden, ¿vos conocés, Nico, el significado de atacado y varello? No, no. Ahí te agarré. Atacado y varello, ahí está, no, con cuidado con eso. Atacado y varello significa por mayor y menor. Ah, mira. Pero es gracioso porque para nosotros suena acústicamente parecido, por mayor y menor. Pero atacado y varello no, es otra historia. Ahí nos están mirando todos tienen algo para acotar. Ay, acá ves, tenés, mira, esto está bueno, mira qué lindo esto. Oh, me asusté. Espera, para allá. No era ahí. Pareció un momento de tensión, ¿eh? Pero dejé todo. Por decidirlo dejé todo. Incluso mi cara de. No sé de qué me está hablando. Unos bíceps bastante grandes. Pero se me vino al humo instantáneo. Instantáneo, no tardó un segundo. Pero instantáneo se me vino al humo. Bueno, perfecto, señores. Ahora, Nico, la próxima vas a entrar vos.
¿Para qué? Ay, porque vos sos más joven, más musculoso. Mira acá el quilombo que es esto, por favor. Cuidado con los masajeadores de carne, dice Chiva. Tranquilo, Chiva, tranquilo. Nosotros estamos acá para ustedes. Ustedes son los que deciden. Nos dijeron en decidilo.com/Sao Paulo. Vayan a la 25 de marzo. Acá estamos, querido, en la 25 de marzo, sin problema ninguno. La transmisión 100. Transmisión 100, exacto. Casi dejo la vida en la transmisión 100. Casi dejamos todo en la transmisión 100. Bueno, ayer comimos, para los que recién se enganchan, ayer comimos en dos restaurantes distintos. La cena más cara de Decidilo y comimos dos bostas. Uy, mira, ahí está la cana con uno que tiene handy. Acá te quiero ver. Acá te quiero ver, mascarita. Vamos a pasar rápido por acá. Total, no hay apuro. No veo mucha gente haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Estar con dos teléfonos en la mano. No, con dos teléfonos, dispositivos. Complicado. Es así, somos intrépidos, somos atrevidos. ¿Y ustedes dónde están? ¿Dónde son? Y son teléfonos que están vendiendo por acá también, o sea que... No, estamos... Contemos esto, para que estamos contra luz. Para, vamos a pararnos acá si contamos. Esto estuvo bueno, para. Ahora que nos ponemos acá, vení. Cruzamos un puente para llegar acá. Cruzamos un puente donde vendían un montón de cosas en, como en puestitos. Y en uno había un chabón que tenía todos los últimos teléfonos que salieron. Pero solos. Sin caja, los vendían sin caja, sin cable, sin caja. Y en un momento hubo como una discusión que terminó con uno que metió todos los cosas dentro de la bolsa y se fue a la mierda. Curioso. No, lo bueno acá es que sabes que si te llegan a robar su vaso, ¿dónde ir a buscarlo? Sí, eso puede ser también. Bueno, sigamos mostrando, la gente quiere ver. Ahí van llegando todos. Estamos en la calle 25 de marzo, en el centro de Sao Paulo, donde se vende absolutamente de todo. De todo. Miguel Smica compartió. Gracias por compartir, muchas gracias. Mira, ahí venden narguile para fumar. ¿Lo ves ese chabón que va con narguile? Ah, la shisha. Eso, la sí. La famosa shisha. Sí. Bueno, hay de todo acá, la verdad. Hay de todo. Hay muchos de estos lugares de billutería. Mirá, 2 reales, 3 reales, 4 reales. Ahí te digo que podemos entrar para llevar regalo a la familia. Hacemos un desastre. Y... ¿Vos decís acá podemos entrar? Grabando no. Grabando ya no quiero. No quiero problema en ningún lado. No quiero problema en ningún lado. Es terrible la cantidad de gente que hay afuera de los negocios vendiendo. Sí, sí, sí. Eso es lo que me impresiona. Mira, nos tiran burbujas. Digamos las burbujas. Bueno, vamos acá por la sombra porque si no estamos muy en contraluz. Acá estamos. Perfecto, acá estamos bien. Bueno, y yo quiero. Me gustaría saber, la gente si está viéndonos en el trabajo, al mediodía, mientras almuerzan. Es un horario complicado. Es un horario complicado, lo sabemos. Hay uno con la primera de Carlito Esteves. Vimos gente con camiseta de River hoy, sí. El semáforo. Ayer lo viste uno con camiseta de Boca. Sí. ¿No? ¡Epa! ¿Qué pasó? Te ligaste masajazo. Vas caminando y te clavan. Y acá, mira, acá están. No, no, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Me aparecieron. Se me aparecieron con un reloj. Se me aparecieron con un reloj. Me lo ponen adelante los ojos, por si no lo ven. Y me dio el toque mágico. Bueno, amigos, muy lindo. Esto les mostramos un poco más para que vean dónde estamos. Pero es muy... No, no, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Escuchaste vos cómo fue el reloj recién? No. Les muestra el reloj, tic. Digo, no, no, gracias. ¿Sabe cuánto? Vimos mucha policía en las esquinas. Sí, sí. Mirá, esto es increíble. Acá por donde nosotros bajamos. Estamos en el medio quilombo otra vez. Acá por donde nosotros bajamos, no, por esa callecita. Empinado. Sí, muy bueno. Igual no se puede estar mucho tiempo quieto porque no, te clavan unas miradotas en el teléfono, en los equipos. Hay que estar dinámico, hay que moverse por toda la cancha. Bueno, acá estamos, señores, ahí lo ven. Calle 25 de marzo, en Sao Paulo.
mucha gente compartiendo, muchísimas gracias, buenas conexiones para el horario que estamos. Sabemos que es un horario que está mucha gente trabajando, por lo menos en Argentina. Ten cuidado, te pueden arrebatar el celular. Dice, no, a mí nadie me va a arrebatar nada. Le digo que por el TEN es alguien de España. Nosotros somos de Argentina, muchachos. Nosotros somos madre de dragones. Pará, este señor no ve. Si no, no es el mejor, no es el mejor lugar del mundo para venir. Al quilombo que es esto, por favor. Vení, vamos por acá. Nos siguen ofreciendo relojes. ¿Cómo salen los relojes acá, eh? Porque, no, para mí que no ven cara, sí, esto sí. Compra reloj choreado. Ay, bueno, ni es choreado, todos tienen el mismo. ¿Vos te diste cuenta de eso, Nico? Que sí, todos sí, ofrecen el mismo. Bueno, acá está, mirá, este, mirá lo que es esto. Este es el verdadero quilombo de la calle 25. Tienen pinta de turista con plata.